Fue así que con esto sacamos los permisos en obras y una vez que hemos tenido el permiso de obras hemos podido iniciar con la construcción. Después de haberse dado a conocer las declaraciones del director regional de educación de ICA sobre la anulación de una concesión entre la DREI y una institución educativa privada, los representantes del Centro de Estudios del Nivel Básico Regular, ubicado en la urbanización El Oasis, segunda etapa, manifestaron lo siguiente. Bueno, nosotros, de acuerdo a nuestra asesoría legal, vamos a continuar con la obra porque tenemos que cumplir y respetar el convenio. No tenemos otra opción y ya el área legal del colegio se encargará de ver qué acciones tomar con la notificación que hemos tenido hoy día. Este convenio que nos lo puedes mostrar, este convenio está completamente firmado con las autorizaciones correspondientes. ¿Quiénes firman este convenio? Este convenio lo firma el señor Medina y lo firmo yo. No es un convenio totalmente riguroso, todas las cláusulas son sumamente exigentes a favor de la DREI. Es más, ahí dice que también debemos respetar el uso interdiario, si así quiere la DREI, la UGEL, las instituciones educativas, ¿no? Esto hasta interdiario lo manifiestan dentro de una cláusula y totalmente gratuito, ¿no? Y acá también figura de que esto queda totalmente para la Dirección de Educación. Además, sostuvieron que en la concesión figuraba la construcción de un anfiteatro por parte del centro de estudios privado que sería entregado después de 20 años a la DREI. Es decir, el beneficio iba a ser mutuo. Este convenio lo que tenía era que se iba a construir, ¿no? Un anfiteatro que iba a ser beneficio para toda la sociedad iqueña, para los moradores de la urbanización, para las instituciones educativas privadas, públicas, donde se iban a fomentar actividades recreativas, educativas, deportivas y sobre todo culturales, que es una necesidad que realmente tiene que atender ahora en ICA, ¿no? Porque falta mucho lo que es identidad cultural. Es así que en el convenio resalta muy rigurosamente que San Francisco College se tiene que hacer cargo con gastos, o sea, con todos los costos, ¿no? De la construcción y también de ejecutar actividades para poder gestionar actividades durante todo este tiempo de convenio. ¿Cuándo se dio el convenio? El Para convenio se aclarar. dio en el mes de julio y en el mes de octubre, el 3 de El octubre 3 de octubre. exactamente, el director actual, el señor Máximo, me emitió a mí un oficio, que aquí lo tengo, ¿no? Aquí está el oficio donde el señor Máximo indica, en tal sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula, sirve de dar inicio al proyecto debiendo cumplir con la suscripción. El proyecto, como va a quedar al final, ¿no? Acá como vemos, hay un anfiteatro con una capacidad Ah, es el plano aproximadamente, 3D. sí, para 400 personas, ¿no? Tenemos una losa deportiva multiusos, que también toda esta construcción va a poder ser utilizada de manera gratuita por todos los ciudadanos de ICA. Además, esta construcción y esta obra, después de los 20 años que dice el convenio, que solamente son 20 años, como dice, va a quedar para la DREI totalmente. Esto Así va a quedar, especifica el convenio. así especifica el convenio, de manera muy rigurosa, que va a quedar para la DREI. Y también especifica que van a fiscalizar siempre que realmente se ejecuten actividades para que promuevan la cultura, la educación y el deporte, ¿no? Aproximadamente el costo de la obra asciende a más de 1 millón de soles. Añadieron que en su primera etapa han estado invirtiendo 350.000 soles, por lo que están sorprendidos ante la decisión tomada por el actual director regional de educación de ICA. Si es que todo sale bien y durante los periodos que la DREI va a fiscalizar, No hay ningún problema. no habría ningún problema en renovarse, ¿no? ¿Cuánto es el valor de la infraestructura que ustedes iban a cuando se termine? ¿Cuánto va a ascender el valor En su aproximadamente? primera etapa, que es la que está en este momento, es de aproximadamente 350 mil soles. Esa es la primera etapa. A eso en el futuro le faltan estructuras para hacerles sombra a prácticamente toda la infraestructura. Le falta implementar camerinos, le falta implementar sistema de audio, sistema de Estaría luces. pasando medio millón aproximadamente. Sí, no, yo creo que más. Hasta más. Yo creo que más.